Este simpático pastor alemán es nuestro protagonista de hoy. Pastor alemán que vive en el municipio de Gallegos de Urnija y que ha fotografiado nuestro espectador Juan Alonso. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Es jueves 2 de julio. Van a descender las temperaturas. Hoy tendremos una jornada de respiro y también mañana. Y es que se aleja esa masa de aire cálido y se genera algo de inestabilidad en el norte peninsular que va a hacer que desciendan ligeramente las temperaturas, pero por poco tiempo, porque de nuevo el sábado, luego lo vamos a ver, van a volver a subir y de qué manera. Pero vamos por lo pronto a ver qué tiempo tendremos mañana viernes en nuestra provincia. Eso sí, va a ser como toda la semana y como todos los días que nos van a acontecer, una jornada muy soleada. Tendremos cielos prácticamente despejados por toda la provincia. Apenas veremos mañana algo de nubosidad, si acaso algo de nubosidad de tipo alto, esas nubes finas y delgadas poco desarrolladas. Y todo ello, eso sí, las protagonistas son las temperaturas. Vamos acompañando esas temperaturas máximas que mañana descienden. Nos vamos a quedar por debajo de los 30 grados en toda la provincia. Es más, van a descender, por ejemplo, en la zona este hasta los 26 o 27 grados, unas máximas bastante bajas para la época, y esas temperaturas mínimas que también descienden ligeramente. Nos quedamos alrededor de los 11 grados en muchos puntos de la provincia. Por ejemplo, en Valladolid capital, como vemos, no llegamos a esos 30 grados y nos quedamos con 11 de mínima. También por el resto de los municipios de la zona más occidental de la provincia, y veíamos también en la zona norte y este esas temperaturas tanto máximas como mínimas también un poquito más bajas. Como decimos, mañana también jornada de respiro, pero que volvemos a recuperar otra vez de cara al fin de semana con 33 grados el sábado, y fíjense porque el domingo también nos llegaremos a esos 35 grados de temperatura máxima y una temperatura parecida también para comenzar la semana. Así que jueves y viernes de respiro y luego ya otra vez mucho calor. Terminamos ya este tiempo de la 8 con las fotos que nos envían ustedes cada día a nuestro número de WhatsApp y a través de las cuales conocemos un poco más de los municipios de la provincia. En este caso es nuestra espectadora Pilar Erguedas la que nos envía esta imagen desde el municipio de Villabañez. Gracias a todos los espectadores por enviarnos estas bonitas imágenes. Nada más, que pasen feliz tarde y nos vemos hacia las 8 y 10 después de las noticias. Adiós. Parque El Salvador, una propuesta diferente de cementerio jardín ubicado en un entorno natural a solo 7 minutos de Valladolid, en Santovenia de Pisuerga. A la hora de planificar el futuro de su familia, no olvide que Parque El Salvador es el único cementerio que vende a perpetuidad. Grupo El Salvador, servicio funerario integral, haciendo sencillo lo más difícil.